diseñar la tropa más underrated de todo Clash of Clans para Ayuntamiento Bajo. Y para Ayuntamiento Bajo me refiero a aquellos ayuntamientos que estén de nivel 11 o inferior. Básicamente yo voy a ir a mi Ayuntamiento 9 recién subidito, que todavía está bien chiquito, y aún así os voy a explicar cuál es la tropa que nadie utiliza. Y no entiendo por qué, porque es que está rotísima este nivel. Muy buenas, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash of Clans. Si no lo habéis adivinado todavía, la tropa que está rota es la Valquiria. Voy con 10 Valquirias. Están bien chiquitas, solo están a nivel 2. En Ayuntamiento 9 podría llegar a tenerlas a nivel 4 incluso. Los montapuercos, de hecho, ya estáis viendo que sí que los tengo a nivel un poco más avanzado. Y la gente se suele centrar demasiado en el porcino, en el montapuerco. Pero la Valquiria, hacedme caso, funciona mucho mejor. Mi reina arquera es nivel 16, ni siquiera es muy grande. El rey bárbaro lo mismo. Pero aún así, con estas Valquirias vamos a ser capaces de reventar bases enemigas de Ayuntamiento 9 o inferior o superior, bueno, depende de lo que nos salga. Si os gusta el contenido que traemos al canal, os agradezco un montón que en la tienda de Clash of Clans y de los juegos de Supercell, arriba en la C, utilicéis el código de un creador. El mío es Álvaro845 y os agradezco un montonazo el apoyo que deis al canal por la vía del código de creador. Fijaos, primera base que busco y me sale tremendo botinaco. Además, encima es una aldea de Ayuntamiento nivel 9 que está bien de defensas, ¿vale? Bien de nivel, los héroes sí que no los tiene a un nivel muy elevado, pero las defensas están bastante bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que hacer un Queen Walk con la Reina Arquera para luego hacer una incursión directamente con las Valquirias. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues mirad, yo lo que os recomiendo es que empecéis por un ladito de la base, ¿vale? Digamos, por ejemplo, la Reina Arquera podemos utilizarla aquí, ¿vale? Directamente vamos a tirar las sanadoras, ¿vale? Importantísimo que no muera, ¿vale? O sea, si os muere aquí la reina arquera, tenéis que empezar a plantearos cosas, ¿vale? Ahora que el cañón está entretenido, me suele gustar lanzar tropas por este lado porque es lo que de alguna manera me puede servir a mí o me puede ayudar a que la reina arquera no se vaya hacia uno de los laterales de la base, ¿vale? En este caso yo lo que quiero es que continúe por esta zona. ¿Por qué? Yo lo que voy a hacer va a ser lanzar aquí a una peca, voy a lanzar aquí unos magos y directamente cuando haya roto unas cuantas estructuras es cuando voy a empezar, ¿vale? Primero el rey bárbaro por este lado y ahora ya sí podemos lanzar todas las Valquirias en este punto de la base. La gracia es intentar conseguir que las Valquirias acaben abriendo la muralla. Ahora en este caso pues se han ido a darse un paseo, pues que quizás que no es el mejor de los paseos, pero mirad cómo las Valquirias van entrando en la base y lo que tenéis que hacer es directamente curarlas. Y aquí directamente vais a soltar los montapuercos con la idea de que luego se acaben juntando con las Valquirias y podamos aprovechar la segunda curación justamente donde estén todas las unidades, ¿vale? En este caso, fijaos que los montapuercos empiezan a entrar ya en la zona final de la base y las Valquirias, cuando acaben con esto, pues también van a entrar aquí a la curación y también van a poder beneficiarse un poquito de ella. Aquí, pues, simplemente intentar jugar lo mejor que podáis con los timings, ¿vale? La reina arquera, pues, quería entrar por un lado, finalmente ha ido por otro, la P.E.K.K.A. está aquí rompiendo todo esto y haceos a la idea de que tenemos unidades también para romper, pues, las cosas que nos vayan quedando por aquí. Me queda la habilidad de la reina arquera, que ni siquiera la ha gastado, la reina arquera enemiga, que también está con vida y bueno, de hecho, me hubiera molado muchísimo más que no hubiese matado al rey, pero fijaos que he conseguido el 100% sin haber matado a la reina arquera enemiga. Esto a veces ocurre, pero no es lo habitual. 1.000.000 de elixir rosa y 800.000 de oro que me vienen genial para esta base, porque ya os digo que ahora mismo tengo todos los obreros que están completamente parados. Estoy también haciendo los juegos del clan, pero bueno, pues como veis, en este clan solo estoy yo con mi otra cuenta, así que va a ser bastante complicado que ni siquiera lleguemos a la marca número 1, pero bueno, la motivación es lo último que se pierde. Como vamos tan sobrados, vamos a atacar sin castillo del clan, no por nada, sino porque no he desbloqueado el tiempo suficiente para poder volver a pedir castillo, y la verdad es que me da un poco de rabia para estas aldeas el pedir un castillo del clan y gastarme 40 gemas simplemente en que me donen, porque ni siquiera hago asaltos a la capital, con lo cual es que se complica todo muchísimo más. Pero bueno, vamos a hacer exactamente la misma entrada, ¿vale? En este caso yo creo que lo que sería interesante, hay que tener mucho cuidado con este antiaéreo, porque este antiaéreo puede acabar con todas mis sanadoras. Entonces lo que vamos a hacer va a ser esta jugada, ¿vale? Directamente lanzamos aquí a la reina arquera, vamos a tirar las sanadoras un poquito alejadas, que es quizá lo que más nos interese. Vamos a lanzar aquí una valquiria, sobre todo buscando que la reina arquera pues de alguna manera vaya hacia la zona superior. Desde ahí puede acabar con ella, mucho cuidado ahora con la reina porque va a recibir muchísimo castigo de esa ballesta. He metido, como estáis viendo, he quitado uno de... Iba con dos venenos, no necesito ir con dos venenos en ningún caso, así que he quitado uno de ellos para poder incorporar un hielo. Va a ser 20.000 veces más útil que lo que teníamos hasta ahora. Venga, vamos directamente aquí con las valquirias, vamos a tirar también todo esto. Ya tenemos al antiaéreo que está reventándome absolutamente, pues intentando reventarme todo lo que había por este lado, y aquí vamos a tirar a los porcinos, a los montapuercos,
esperemos que vayan acabando con todo. Las Valquirias que están por aquí, pues diera la sensación, ¿no? Como que se están atascando un poquito, pero en verdad van bastante bien, ¿vale? Tiro aquí la curación. Los montapuercos en este caso no van a aprovechar de la curación, pero bueno, no me preocupa porque van a poder acabar con las defensas que hay por esa zona. Una vez que caiga el antiaéreo puedo lanzar aquí un esbirrito. Esto que sigue avanzando y progresando. Las Valquirias, como veis, todavía siguen con vida. Y es que ya os digo que son Valquirias de nivel 2. Haceos una idea de que cuando estamos hablando de atacar a defensas que están al máximo de ayuntamiento nivel 9, deberíamos estar hablando de Valquirias de nivel 4, que es lo que se supone que el juego considera que está balanceado. Ya os digo que no lo está. Es muy fuerte la unidad. Gastamos la habilidad del Rey Bárbaro. Como veis, entrando por esta zona, he colocado aquí el mago, a ver si puedo quitarme a la torre de arqueras desde este lado, ¿vale? Desde el exterior de la aldea. Perfecto. La reina arquera que todavía se mantiene con vida. Fijaos que dos Valquirias todavía están sobreviviendo. Estamos con 10 Valquirias, pero una la utilizamos para romper edificios que quedaban por fuera cuando estábamos atacando. Entonces, bueno, pues prácticamente ni las cuento. No sé si les va a dar para acabar con el cañón, pero bueno, tengo la reina arquera todavía con la habilidad. Es una reina arquera de nivel 16, es decir, está bien chiquita, pero igual entre el mago y las arqueras acaban con ello. Vale, pues ya está, perfecto, perfecto. ¡Ojo! Sin castillo del clan, nos llevamos otro pequeño botinaco porque, a ver, no llegamos al millón de elixir rosado, pero sí que estamos muy cerca, son 900.000. Cada misión que hago, pues son más, o sea, son juegos del clan. A lo mejor yo solo con esta cuenta destruye 20 cañones en batallas multijugador y me dan 600. Venga, vamos a por esta y vamos a por misiones tochas de verdad. Bueno, parece que en este rango de copas lo único que nos vamos a encontrar son aldeas así como medio denigrantes, ¿no? En esta yo, sinceramente, diría de ni siquiera utilizar el castillo, ¿no? Hay que tener cuidado, eso sí, con la zona de aquí del ayuntamiento, porque es una zona que se nos puede complicar un poco. Más allá de eso, es una base que para la que no deberíamos tener ningún problema. De hecho, hasta podemos tirar las valquirias dentro de la aldea enemiga, cosa... La verdad es que no entiendo nada, pero bueno. En arquera lanzaremos por aquí a las sanadoras. Vamos a esperar a que todo esto vaya avanzando por este punto, ¿vale? La ballesta ya se pone a pegar hacia ese lado. Aquí sí que lo que te voy a decir es que voy a gastar esto. Y aquí, pues bueno, mira, como si tirase aquí las valquirias, ¿vale? Directamente. Valquirias en esta zona. Vamos a lanzar por aquí los cerditos. Las valquirias que van a seguir avanzando y van a estar, pues bueno, pues un ratito por aquí directamente reventándolo todo. No sé ni siquiera tirar el hechizo de rabia o no, porque es que si os digo la verdad, no sé ni siquiera si hace falta, ¿sabes? Pero bueno, voy a gastarlo más que nada porque luego se me estropean todos lo que son los flujos de producción de tropas. Los montapuercos que van a seguir entrando por aquí. Estoy hasta por curar a los montapuercos y que sean ellos los que terminen la partida. A ver, vamos a seguir con el plan original. Que el plan original es utilizar las valquirias, que para eso os estoy haciendo estos vídeos. Pero ya veis que podía ser perfectamente una opción o una alternativa el utilizar pues el resto de unidades, en este caso los montapuercos. El castillo, sí que ya os adelanto que no lo voy a gastar porque no tiene ningún sentido hacerlo. Vale, vamos a tirar aquí la curación, reponemos otra vez la salud de las valquirias. Fijaos, son valquirias de nivel 2, o sea, imagínate lo que pueden hacer si nos ponemos a hablar de valquirias de nivel 4, que es lo máximo que tolera este nivel de ayuntamiento. O sea, no he gastado ni siquiera la habilidad de los héroes. Bueno, lo cierto es que vamos bastante, bastante sobrados. Fijaos que el esbirrito de aquí podría acabar con absolutamente todo, pero bueno, en este caso los héroes tampoco van a recibir daño. Mirad cómo acaban con los muros. A ver, estas aldeas de denigrantes es lo que te encuentras en el día a día, con lo cual vería muy mal saltarme esta aldea, ¿no? O sea, es un botinaco que, lógicamente, me está esperando a mí y yo tengo que acabar con ello, ¿vale? Progreso del desafío que va medio avanzando. No voy a pedir castillo porque solo me falta el hechizo de veneno. No tengo medallas porque soy pobre como una rata, pero igualmente lo que sí que podemos hacer es... Vamos a canjear la tesorería, lo transferimos todo hacia este lado y vamos a empezar a gastarnos las cosas en lo que se preparan las valquirias, ¿vale? Tengo que deciros que atacando bases como estas, pues se me hace demasiado fácil pues, prácticamente cualquier tipo de ataque, ¿vale? Tened mucho cuidado de los antiaéreos, porque los antiaéreos os pueden reventar a las sanadoras y es quizás lo último que queréis que os acabe ocurriendo, ¿no? Con lo cual, siempre plantead que donde hay un antiaéreo es por donde vais a tener que realizar la incursión final de, pues en este caso, de la reina arquera, que es con la que estamos haciendo el Queen Wall. Lanzamos la reina arquera por aquí, ¿vale? Las sanadoras lo más alejados posibles del antiaéreo y aquí vamos a tirar un esbirrito para que acabe con ese campamento y nos aseguremos que la reina arquera pues vaya en la dirección donde se va a encontrar con el rey bárbaro. Vamos a entrar por aquí con las valquirias, ¿vale? Esto quiere decir que de alguna manera tenemos que acabar con ese campamento y con ese recolector, ¿vale? La reina arquera por aquí sí que va a recibir un poquito de daño, sobre todo cuando le empiece a pegar el cañón doble, así que yo preparo el hechizo de rabia. Si tenéis una reina arquera de nivel 30 no vais a tener estos problemas porque la vida va a ser mucho más sencilla para vosotros. Ah, mira, ni siquiera voy a tener que gastar el hechizo de rabia porque lo voy a tener todo ya bastante controlado. Voy a lanzar aquí a mi querido amigo señor Peca, la paliza que le han dado en un momentazo a mi reina arquera, ¿vale? Quiero que de alguna manera poder acabar con todo eso, ¿vale? Y ahora sí, vamos a intentar
intentar entrar con las Valquirias en el centro y en el corazón de la base. La reina arquera, que ya está entrando por ese huequito de muro, que os digo la verdad, no lo había visto. Las Valquirias aquí, aunque reciban un poquito de daño de salpicadura, fijaos que es muy posible que las propias sanadoras se pongan a curar a las Valquirias en el caso de que la reina arquera esté a tope de vida. Entonces, eso vosotros aprovechadlo, ¿vale? Fijaos ahora, tengo las Valquirias un poquitín desperdigadas y aquí es donde hay que decidir dónde vamos a atacar nosotros con los montapuercos. En este caso, pues mira, yo voy a elegir atacar por esta zona, ¿vale? Mientras tanto, el resto de Valquirias, pues más o menos está como medio juntando. No voy a poder conseguir que las Valquirias vayan junto con los montapuercos, porque las Valquirias, recordad que no atacan, vamos, solo no atacan solo a defensa, sino que atacan a cualquier edificio. Entonces, en este caso, tengo que priorizar a los cerditos y a los montapuercos. Voy a lanzar aquí la habilidad de la reina arquera, que la verdad es que no veo necesario que le sigan haciendo daño y le sigan haciendo pupita. A ver, me sobra un hechizo de rabia. ¿Puedo gastarlo? Sí, es mucho más importante la curación que la rabia también, ¿vale? Un hechizo de rabia, el hechizo de rabia que me sobra es quizás el que tenía que haber utilizado en el Queen Wall para asegurarme de que la reina arquera ni siquiera muriese. Pero bueno, como veis, es relativamente fácil, ¿no? El poder realizar los ataques con esta composición y con este ejército. Y como veis, siempre estamos en positivo, ¿no? Ganando recursos suficientes como para poder, pues en este caso, estoy a nada de poder mejorar otro mortero más. Y así mejoraría los 4 morteros de golpe de una sola sesión de farming. A mí posiblemente estemos hablando de el mejor ejército, como digo, que hay para este nivel de ayuntamiento. Fijaos que esta ya es una base un poquito más cheta, aunque las ballestas están descargadas. Es decir, es otra aldea abandonada, cosa que a mí me encanta. Tenemos que plantearnos aquí muy bien cómo vamos a hacer la incursión, porque este antiaéreo podría llegar a acabar con todas mis sanadoras, como os decía anteriormente. No se pueden alcanzar los antiaéreos desde fuera de la base, así que vamos a hacer un Queen Wall por aquella zona o por aquella... sí, por aquella situación donde más nos pueda convenir. En este caso, fijaos que voy a tirar a la reina arquera aquí, en este lado. Y vamos a dejarle simplemente que elija por qué camino quiere ir. Me molesta aquí un poco esta choza, así que voy a gastar aquí las dos arqueras. Claro, gastar aquí una... Venga, vamos a gastar una de estas. No por nada, sino porque así por lo menos me cubro en salud. Fijaos que al final, si la reina arquera decide ir hacia un lado que no sea el que tú tienes pensado de un momento inicial, eso te puede condicionar absolutamente todo el ataque, ¿no? Entonces, como es una cosa que no queremos y que vamos a tratar de evitar por todos los medios, pues vamos a hacerlo de esta manera, ¿vale? La reina arquera que va a seguir avanzando por este lado ahora girará hacia la derecha y siempre hacemos lo mismo, ¿vale? Esperamos a que la reina arquera tome su camino y una vez que toma ya su caminito es cuando empezamos a plantearnos. Tiramos el P.E.K.K.A, vamos a tirar aquí los magos que vayan rompiendo absolutamente todo y a ver si el P.E.K.K.A se va hacia el lado. No se va, pues entonces lanzamos al rey, ¿vale? Aquí, en cuanto tenemos ya todo esto bien preparado, pues directamente. Fijaos que la reina sí que llegaba desde fuera de la base. Iba un poquito justo, ¿eh? Como no me la quería jugar, pues así lo hemos hecho. Las Valquirias que van a ir entrando y van a ir ayudando a romper absolutamente toda la muralla. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que apoyar siempre y constantemente con las Valquirias. Lo que no interesa para nada es que salgan fuera de la base. ¿Y qué es lo que van a hacer? Salir fuera de la base. Bueno, son así. Ahora ya aquí consigo que entren hacia adentro. No, parece que no quieren entrar dentro. O sea que vamos a ir soltando ya el resto de unidades. Las Valquirias que vayan avanzando por aquí. Esperamos a que se junten con los montapuercos, que sería bastante interesante, la verdad. No nos vamos a engañar. Dejamos que todo esto siga avanzando por este lado. Y aquí es donde vamos a tirar el hechizo de curación para que afecte Valquirias y montapuercos. Si podéis pillar a las dos cosas, pues mejor que mejor, ¿vale? Ahora aquí, en este punto, ¿qué es lo que os queda hacer? Pues nada, simplemente mirad cómo reventamos esta aldea, porque ya no hay mucho más que hacer. Los ataques van muy sobrados, o sea, tenéis que tener un poquito de cuidado al comienzo. Y de hecho, me gusta mucho este tipo de ataque porque te ayuda a empezar a pillarle un poquito el punto y el tacto, a hacer Queen Walls, a hacer caminatas con la reina. Pero sin embargo, la parte importante del ataque no es la caminata de la reina, sino que es todo lo demás. De manera que, bueno, pues es la mejor forma, yo creo, de que empecéis a perder el miedo a utilizar sanadoras con la reina arquera, aunque esté a nivel bajo, ¿vale? La mía ya os digo que está a nivel 16, todavía está bien chiquita, pero ya se puede ir empezando a utilizar, ¿vale? Me quedan 5.000 para poder poner a mejorar a la reina arquera, así que si voy a poner a mejorar va a ser al rey bárbaro antes de finalizar el vídeo. Fijaos que me queda un constructor ahora mismo disponible con el que puedo seleccionar esto y mejorar, gastándome el elixir rosado, pues puedo empezar a mejorar muro y directamente con esto me he quedado pues ya bastante tieso, pero fijaos que la muralla va avanzando razonablemente bien. De hecho, es que ahora, como es tan barato, en comparación con sus tiempos, que esto valía varios millones cada piecita de muro, pues es mucho más sencillo el poder avanzar de esta manera, ¿vale? Los 4 morteros que se quedan arreglándose, rey bárbaro mejorándose y yo que os he enseñado el ejército con Valquirias que está OP. Si lo utilizáis, decidle a aquellas personas a las que le robé los recursos que venís de mi parte. Código Alvaro845, espero que os haya encantado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!